Recomiendo, y muy cerca del río en esta ocasión, en el Remanso, un lugar que nos encanta, en el Rowing, aquí en Paraná, una maravilla. Y por cierto, con alguien que sabe muchísimo de vino, pero también, no también, y además, y por supuesto, está decantado, que es un gran, no sé si es el maître de aquí, es el encargado, es el hombre que en fin, que Antonia, ¿no? Sí. Antonia nos recomienda como para charlar, porque, bueno, además de por ser un hombre locuaz y con mucho conocimiento, sos sommelier. Sommelier, sí. Sobre todo sommelier. Y la primera pregunta, vamos a hablar de comida, por supuesto, en el Remanso. Pero una buena comida sin un buen vino no es incompleta. ¿Por qué vino rosado? No, es un, con estas ensaladas. Es un vino de entrada, que se sirve de entrada. Es un vino que acompaña y pega muy bien, o sea, marida muy bien con los platos que voy a contarte. Que son dos tipos de ensaladas muy típicas acá de nuestra casa, que esas llevan el nombre. Por ejemplo, una es Remanso, que es la que tenés acá, y esta es Guillote, que es el que lleva el nombre del dueño de la casa, que era el querido Guille. Bueno, son dos ensaladas muy atractivas, a la vez muy, muy versátil. Si hablamos de alimentos, tienen casi absolutamente todos los grupos. Por ejemplo, vas a poder apreciar acá algo de legumbre. Tiene champiñón, tiene verde, tiene pimiento. Esta, la que es el Remanso, que me gusta un montón y que sale muy bien, por ejemplo, tiene queso y tiene jamón. Ajá. Puedes apreciar palmito también acá. Sí, palmito, sí. Aceituna. Es una muy buena alternativa. Alternativa que es que en verano trabaja, pero muy bien. Es un plato muy típico. Vos vas a escuchar decir, vamos al Remanso, que quiero comer una ensalada. Leonardo, bueno, no sé si había dicho que eso, estamos hablando con Leonardo Ortiz Sim, ¿no? Sí, si lo habíamos así dicho. Es. Y bueno, y es un hombre que conoce al dedillo lo que es el gusto y el atractivo que siente, que ejerce sobre la familia paranaense, sobre todo, y ahora con todo este plan de buenísimo de las dos ciudades de Santa Fe Paraná. Viene muchísima gente de Santa Fe. ¿No? Sí, no, la gente de Santa Fe está acompañando muy bien. Bueno, mucha culpa, quiero decir, es de estos programas que estamos haciendo, de verdad, que tienen que ver con una buena idea que tuvieron las dos intendencias, digamos, o la gente de turismo de las dos intendencias, ¿no? Sí, esto de crear una amalgama de dos ciudades. La verdad ha tenido efectos muy positivos, no solo en el aspecto gastronómico, tengo entendido que en otras áreas, en otros rubros también. Sí, se está trabajando muy bien, es excelente el intercambio de ideas, intercambio de comensales. Así es. Mucha gente viene porque, por ejemplo, por el pescado, ¿te acordás que alguna vez lo presentamos? Por el tipo de atención y saber lo que tenemos acá atrás. Y bueno, ni más ni menos que un buen río, ¿no? En su plenitud. Pleno apogeo. Y ahora, ¿cómo está? En pleno apogeo, ¿no? Está muy bien de pique, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, hemos sufrido las consecuencias, pero hemos estado casi 7 días arriba, trabajando, prestando los mismos servicios, pero bien, y ahora de nuevo retornamos acá a nuestro lugar de origen. Claro. Con el 100% de servicio a disposición. Total. Y, por supuesto, como siempre, todos los días, ¿no? Todos los días se mantienen los mismos horarios, los mismos servicios. Está absolutamente intacto el Remanso. Está, no cierran ni un día. No, nosotros no. Ni un día. Y siempre almuerzo, cena y la gente que quiere venir, por ejemplo, un día como hoy, que salió el solcito, que estaba bastante fierito, puede venir aquí y hacer un aperitivo. Sí. Puede hacer cualquier cosa. Todo lo que es gastronomía lo tenemos acá. Tiene alternativas varias. Acá. Absolutamente todos los días. Ahora vamos a charlar un poquito, avanzando lo que luego en el segundo bloque abundaremos un tanto más. Se están preparando muy bien para lo que será la temporada. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora es un periodo, teóricamente en gastronomía es llamado de receso, es temporada baja, como quien dice. Lo que hacemos nosotros es capacitarnos en general. Se está capacitando el personal, nos estamos preparando para esta temporada que viene, que sería la 2013-2014, se lo estamos logrando de la manera más seria posible, se está trabajando bien. Todo esto para mejorar todo lo que venimos haciendo anteriormente, ya sea servicio, platos nuevos,
Todo, absolutamente todo. Va a cambiar hasta el lugar donde estamos ahora sentados. Así que, sí, ¿poner algún paisajismo, digamos? Sí, se va a modificar. Bueno, nosotros teníamos un cierto espacio que ofrecíamos al comensal para que él pudiera sentarse y estar al lado del río. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hemos agrandado el espacio. Todo esto que vos ves acá va a formar parte ahora del lugar donde la gente se va a poder sentar. Se va a ambientar de la mejor manera. Y cuando decía capacitar, ¿son unos cursos especiales? Sí, son cursos especiales que... ¿De gastronomía? Siempre, gastronomía, atención al público, todo lo que confiere a atención, uh-huh. Más específicamente. Uh-huh. Pero bien, se lo está logrando. La verdad, nos pone muy bien poder estar haciendo esto. Ojalá esté al alcance de todas las casas gastronómicas para que nosotros podamos aunar y el servicio de Paraná Santa Fe sea el mismo. Agradable. Así es. ¿La gente pide además algún plato especial? ¿Hay platos del día recomendados? ¿Cómo se lleva esa situación? Es decir, a ver, recomiéndenme algo, por ejemplo, ¿no? Sí, la gente sí. Lo que se sugiere generalmente, si estás en Paraná y estás a la orilla del río, es un pescado del río. Pescado. Pero tenés muchas alternativas y aceptamos todo tipo de sugerencias. Y trabajamos bases... Por ejemplo, carnes. Carnes tenés. Pastas. Pasta, tenés milanesa, tenés estas dos ensaladas que ya son muy conocidas. Menú infantil. Tenemos menú infantil. Es más, tenemos una cajita también que es donde al niño que la pide, trabajamos con una suerte de hamburguesa. Ajá. Que lleva el toque del cocinero acá de la casa. Y donde se le ofrece, se le regala algunos juguetes. Así que en el verano, es muy lindo. ¿Tienen lugares los chicos también para...? Sí, tenemos nosotros en este momento, habilitado hace 6 meses, un kinder. Ajá. Que tiene para juegos infantiles, para menores de 6 años. Así. Sí, no, hay gente que los cuida, están contenidos, es un servicio más que el Remanso ofrece. Indudablemente el Remanso es un modelo en lo que significa un... No quiero decir negocio porque lo toman como si fuera, no tampoco una diversión, pero sí una verdadera y auténtica vocación. Sí. Es un ejemplo, es un modelo, sí. De verdad. O sea que las felicitaciones y todo lo demás seguramente será para en el próximo bloque, pero desde ya te estoy diciendo que hablando de temporada, hablando de la capacitación, de lo que la gente elige y la cantidad de posibilidades que tiene de pasarlo bien, creo que es algo realmente que nos llena de placer saber que nuestros vecinos, los paranaenses, tienen lugares como el Remanso, de verdad. Sí. Una cosa más te quería acotar ahora para ir terminando esta parte. Nosotros durante el año hemos recibido innumerables sugerencias. Ajá. Todos los cambios que el Remanso, con la aprobación de la gerencia, que es Antonia Melgarejo, se están haciendo en base a la sugerencia de la gente, del comensal. Así que cuando vuelva, regrese, se va a dar cuenta que ha sido tomado en cuenta. Seguramente seguiremos viniendo porque ese es el, digamos, es un halago que nos reciban también. Por favor. Y además tenemos muy buena onda con ustedes, de verdad. Nos vamos a un corte y volveremos con Leonardo Ortiz Sim hablando de el Remanso, de la temporada y de unas exquisiteces que se vienen por ahí que ni vean, ya verán lo que recomiendo.